Saludos amigos de 2x3 en TV, ¿cómo están? Me alegro de que toda la semana haya sido positiva, imagino que así ha sido para todos ustedes. Doris, ¿cómo estás? Buenas, Altagracia, bien, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Qué bueno, y ese color se te nota que estás bien, ¿eh? Sí, da ánimo, ayuda mucho a... para ayudar, ¿verdad? A esta piel pálida que coja color. Sí, no, muy bonito, muy bonito. Gracias, Doris. Bien, Altagracia, ¿y tu trabajo? Dime. Estamos bien, lo único que... Oye, qué calor está haciendo en muy el fuerte, país. Muy fuerte el calor, eso es verdad. Fíjate que caen unas lloviznas, pero vuelve el calor. El calor, sí. Y mientras tanto, pues, uno ve que hay cada día una mayor cantidad de Zika virus, y eso va creciendo, y eso que hay un gran superregistro. Sí, va creciendo, y el calor, como tú y yo sabemos, también trae consigo muchísimas otras consecuencias, que no es simplemente el sentir calor, ¿verdad? Porque los virus también tienden a subir, sobre todo el dengue, los mosquitos, la gripe, todo esto vinculado a los cambios, a esta temperatura, que es cambiante, como dices tú, está lloviendo ahora, entonces al rato hace un sol candente, un sol muy fuerte, y todo eso influye en nuestra salud. Muchos problemas de virosis, gripe en la gente en este momento y afecciones de la piel. Afecciones. El Zika virus, tú sabes que se manifiesta con ciertas rash en la piel, ciertas afecciones. Y yo creo que muchos de los casos, como dices tú, porque de ese gran subregistro, es porque la gente sabe lo que es algo sencillo y no va al médico. Me decía esta semana un amigo, un funcionario de una de las ARS, amigo, me decía, yo creo que a mí me dio eso, porque yo tengo un deforzamiento en las piernas. Sí, es posible. Entonces, es posible que tal vez a un 80% de la población ya le haya dado el Zika virus, pero se manifiesta de diferentes formas. Exacto. La gente, como no es una enfermedad tan grave, no va al médico, de repente ni siquiera se registra. Y recuerda que los médicos y los especialistas en el tema han dicho que una gran parte de la población será asintomática. Asintomática. O sea, que también no se tendrán el virus, pero no tendrán las manifestaciones clínicas que da la enfermedad. Yo pienso entonces que la situación, el momento que vive el país de este tremendo calor, de sequía acompañado de lluvias esporádicas, es para volver a aconsejar lo que por lo generalmente decimos, que por favor se hidraten lo suficientemente bien, que sus alimentaciones no sean copiosas, demasiado cargadas, que la gente tome suficiente líquido, si va a hacer un jugo no le ponga tanta azúcar. Exacto. Y a las comidas no le pongan tanta sal y grasa. Y agregarle solamente a eso, Altagracia, el componente de higiene. La higiene. Que es tan importante, el lavado de las manos. Recuerda que siempre se ha dicho que con el lavado de las manos sencillamente prevenimos muchísimas enfermedades, un alto porcentaje. Dorita, y hay que decir también que los gremios y el sector salud retomaron el diálogo. Sí, sí. Depusieron las... que no habían hecho tal llamado a protesta, sino a estar alerta. No sé por qué dijeron que habían depuesto la protesta, sino no se hizo un llamado a protesta, pero estaban alerta. En alerta, en sección permanente, en sección como permanente, dicen ellos. Sí, eso es importante, que realmente lo que tú y yo comentábamos la semana pasada, que realmente el diálogo yo creo que es la base para solucionar todos los conflictos. Uno espera entonces que el gobierno tenga una actitud sincera, que nadie vaya buscando engaño, que nadie piense engañar a nadie. De todas maneras, el presidente del colegio médico, el doctor Waldo Ariel Suero, ha dicho que él no va a negociar nada que perjudique a los médicos. Exactamente, y esa actitud sincera no solamente de parte del gobierno, pienso que debe ser de ambos lados, que los gremios también tienen que saber que se debe ceder. Yo siempre utilizo la frase que tú la utilizas mucho, de que existe una situación en el sector salud donde el Estado hace como que paga y los médicos hacen como que trabajan. Exactamente. ¿Verdad? O sea que es una relación conjunta de dos y que ambos deben de ceder. Y cuando hablo de los médicos no me refiero simplemente solamente a los médicos, sino a todo el sector salud. A todo el sector porque salud. Porque intervienen todos los demás gremios. Están las enfermeras que ocupan un alto porcentaje dentro de los servidores de la salud. Así es. Pero también están los bioanalistas, están los odontólogos, está todo el que brinda una atención en salud. Bueno, y nosotros antes de irnos a la parte de la entrevista central de la tarde, yo quisiera aprovechar, Doris, para enviar un saludo a tantos médicos, enfermeras, bioanalistas, farmacéuticos, ciudadanos que nos dicen, vi el programa, me gustó tal parte. Esta semana me dijo el doctor Víctor Terrero. Ay, qué bueno. De Conavicida, me habló del programa y así, estoy mencionándolo a él, pecando de él, ¿verdad? Sí, pero como una muestra, ¿verdad? Como una muestra, agradecer tanto esos piropos que siempre vienen bien, que nos llegan de la calidez y la calidad del programa. Y la verdad que hacemos este programa
con ese cariño. Yo creo que el equipo completo que trabaja aquí lo hace así para que llegue de esa manera a todos ustedes. Sí, eso realmente se nota, con mucho cariño, que la intención de aportar. Así es. De llevar orientaciones, de llevar educación a la población en este ámbito tan importante que es la salud. Así es. Bueno, pues sin más, nos vamos a unos comerciales y por favor, la entrevista de hoy sí que no tiene desperdicio, no se vaya. Porque sobre el tema que vamos a hablar hoy hay muchas inquietudes permanentemente. Eso es así. Hoy pueden quedar satisfechas, quédese ahí. Gracias por continuar en 2x3 en TV y como le decía Altagracia, tenemos una invitada súper especial. Es la doctora Giselle Vázquez, ella es la coordinadora técnica del programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública. Doctora, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, como dice, qué interesante estar en tan buena compañía qué bueno. Y con personas que apreciamos tanto y que hemos estado en tanto escenario. Hace años, doctora. Hace mucho tiempo, no digas cuánto. No hay que decir no cuántos. Podemos, porque el tiempo pasa, como dice la canción. Así pero es. Son muchos años. Son muchos. Bien vividos, eso bien es lo vividos. Más importante. Y aportando, digo aportando porque tenemos, como tú dices, muchos años conociéndonos y en diferentes vertientes. ¿Cómo empezaste tú en este sector salud? O sea, ¿cuál es tu especialidad y cómo llegas y en cuáles aspectos has contribuido antes de entrar a definir un poco lo que es el programa? Bien, yo entro desde la academia, desde la docencia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es mi alma mater. Allí empecé desde la monitoría de genética médica en la Escuela de Ciencias Fisiológicas. Luego fui escalando escaños dentro del área docente, como ayudante de profesor, posteriormente como profesor ya de la Cátedra de Genética Médica y de la Cátedra de Farmacología Médica. Voy a España, me especializo en el área de medicamentos, en el Instituto Catalán de Farmacología, que es un buque insignia a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con uso racional de medicamentos e investigación en fármacos. Hago un énfasis en esa formación en temas de VIH y SIDA. Luego me inserto en el Consejo Presidencial del SIDA, ahora Comisión Nacional de VIH y SIDA, CONAVISIDA, que se convirtió en mi casa de desarrollo técnico con maestros extraordinarios como el doctor Alberto Fiallo Villini, que estaba como director, otros directores, personas de mucho nivel que me apoyaron, personas que ya no están como Tony de Moya, que fueron mis mentores. Sí. Profesor Tony de Moya. Claro que sí. Posteriormente, continúo trabajando en el ámbito nacional e internacional con Cicatelli Associates Incorporated, que es una organización internacional sin fines de lucro, con base en los Estados Unidos. Estaba como asesora técnica en aspectos de coordinación de programas internacionales en diferentes países de la región, justamente orientando en todo lo que tenía que ver con mejora de capacidades de gestión de programas y proyectos como los de Banco Mundial, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y otros ámbitos. Y luego en aspectos más amplios vinculados siempre con el tema de salud. Doctora, me perdí un poquito. ¿Su formación base es médico? Médico. Médico, o sea, no es doctor en farmacia. No, médico, sino médico. En medicina. Y entonces después es que hace las especialidades y la... Así es. En genética, en genética. Exacto, tengo mi formación en genética básicamente es en aspectos de vinculados con docencia, con formación de recursos humanos, también en aspectos vinculados con programas de gestión en salud, en gestión de proyectos. Me he orientado más a la parte académica de investigación, aspectos de administrativos, de la salud, salud colectiva. Me apasiona ese tema. Siento que un consultorio es demasiado pequeño. Pero ha hecho clínica alguna vez, ¿no? Claro que ha sí. Ha hecho clínica. De hecho, me formé dentro de mi formación médica. Tuve la oportunidad de hacer una rotación en el Bronx Lebanon Hospital Center en Estados Unidos, en el Joslin Medical Center, que tiene una vinculación y aval de Harvard University. Y tiene, por ejemplo, tuve una oportunidad muy grande
por más de 4 años de ser parte del staff de médicos de la Clínica Abreu, okay. Que me permitió desarrollar muchas habilidades clínicas, porque yo entendía, como me gustaba mucho todo este tema de gerencia, de dirección, de conducción de procesos, es importante y clave la parte clínica. Y en mi formación en farmacología en España, hacíamos mucha la farmacología clínica, que es trabajar con los especialistas para orientar el uso apropiado de los medicamentos y evaluar todos los aspectos vinculados con esto. Por eso me es fácil ser una interlocutora con los clínicos, discutir casos, no solamente desde el ámbito teórico, sino desde el ámbito aterrizado. Yo sé lo que es estar en una emergencia, pasar a hacer servicio, estar en una unidad de cuidados intensivos. De hecho, cuando el expresidente Joaquín Balaguer estuvo en Clínica Abreu, yo fui parte, por mi entrenamiento en cuidados intensivos en Estados Unidos, parte del equipo que brindaba apoyo junto con esos grandes médicos que estuvieron dirigiendo ese proceso. Y fue una experiencia extraordinaria. Agradezco muchísimo a Dios esa gran oportunidad. Y en el área de la farmacología, así es. Hay expertos aquí, son escasos los expertos en esta área, y específicamente, ¿qué es en ese aspecto? ¿Qué es lo que se indaga, qué es lo que se investiga en el área de así la es. Farmacología? La farmacología, por definición, es la ciencia que estudia los medicamentos. Su ámbito es muy grande. Va desde lo que tiene que ver con su, lo que es la parte química, lo que son los aspectos físicos del medicamento, su historia, los aspectos farmacocinéticos, o sea, cómo se absorben, cómo se distribuyen, cómo se biotransforman, cómo se excretan los medicamentos, lo que es la farmacodinámica, o sea, cómo actúan los medicamentos, cuál es su mecanismo de acción, cómo interactúan con otros procesos entre los seres vivos, aspectos que tienen que ver con los usos, ya sean terapéuticos o no, aspectos que tienen que ver con procesos vinculados con el medicamento, llámese asuntos que tienen que ver con toxicidad, con sobreuso de los medicamentos, uso racional o irracional, síntesis, manufactura de los medicamentos, que es lo que se llama farmacia, que es una rama de la farmacología. La farmacología como tal es una ciencia muy importante. Es la madre, entonces. Es la madre de todo. Entonces, habemos personas que estudiamos medicina o estudiamos farmacia, o personas que son farmacéuticas, que hacen formación en farmacología, en alguno de los aspectos de las áreas de farmacología. Entonces, en el país, lamentablemente, o sea, no tenemos escuelas de formación de tercer nivel en el área de farmacología. De hecho, hay universidades que están, incluyendo mi alma mater, la Universidad Autónoma, trabajando con otras universidades internacionales de la región y de España para poder desarrollar maestrías y elevar la formación de el personal que trabaja con el tema de medicamentos. Claro, hay maestrías en el área de farmacia para los farmacéuticos, pero médicos que sean farmacólogos o que tengan un énfasis en la formación en farmacología, habemos poco en el país. Bueno, Doris, con la doctora Giselle Vázquez podríamos tener el programa completo para conversar sobre docencia, pero hoy nos ocupa sobremanera, la motivación fue para hablar de medicamentos de alto costo, de alto costo. Doctora, usted dirige ese programa que le llama coordinación técnica, ¿verdad? El programa de alto costo. Un programa que ha tenido sus cuestionamientos, pero un programa que tiene toda una vida y que alrededor de cual giran muchas personas con enfermedades de alto costo. Explíquenos qué es el programa y qué están haciendo ustedes, por favor. Muy bien. O sea, este programa como tal se crea recientemente. Es un programa que fue creado bajo esta gestión de la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud, en el mes de marzo del año pasado, como una continuación ya más formal de otro programa que existía en el ministerio y que, si bien es cierto, ayudó y apoyó a muchas personas en aspectos que tienen que ver con estas condiciones. Este programa se crea por una disposición ministerial y se le da una base legal dentro de lo que es el organigrama del ministerio y se forma más bien como una unidad técnica, asesora y de gestión vinculada con los nuevos paradigmas que hay ahora mismo en el sector salud
relacionados con la separación de funciones, con todo este proceso de fortalecimiento del rol rector del Ministerio de Salud y fortalecimiento también de las acciones del gobierno en mejora de la salud del pueblo dominicano y en aumento del acceso y la cobertura a medicamentos de alto costo. ¿Qué diferencia hay, Giselle, al programa Protegidos, que era el que existía antes de ustedes surgir ya como de alto costo? ¿Qué diferencia hay? La gente lo conocía como programa protegido, donde una persona que se le diagnosticaba una enfermedad costosa, como bien ustedes lo dicen, de alto costo, iba ahí en busca de una ayuda. Así era que se definía. ¿Cómo ustedes lo definen ahora? Bien, este programa, o sea, el concepto de alto costo y de enfermedades de alto costo. Antes le decían catastróficas. Catastróficas, y todavía se le llaman así. Uh-huh. Catastróficas es porque son enfermedades que realmente empobrecen a la familia. Así es. O sea, una familia donde una persona padece de una condición de esta, incluso en Estados Unidos hay estudios que las personas llegan a la quiebra financiera porque el costo de estos medicamentos es muy elevado. El proceso en el ministerio empezó como un proceso de apoyo a personas y luego se fue, podemos decir, ampliando, especialmente con programas para apoyar a pacientes trasplantados, muchos de ellos de programas del Instituto Dominicano de Seguro Social y de otras organizaciones locales que desarrollaban programas de trasplante. Habían algunos problemas con el tema de calidad de los medicamentos y con el tema del financiamiento de estos medicamentos, porque son medicamentos que se usan de por vida. El ministerio, a través de la gestión gubernamental, asume este proceso de apoyar a estos pacientes. Se fueron sumando otras condiciones, artritis reumatoide, cáncer, porque son enfermedades que están fuera de cobertura de los seguros, o que están en cobertura pero limitada, y el costo de las terapias es muy alto. Entonces fue aumentando, fue como una especie de efecto de bola de nieve, y se convirtió más bien en un programa de donación. En este programa fue, en términos de gestión, cada vez más por el volumen de pacientes y presupuestario que tenía, se fueron desarrollando, por ejemplo, diferentes modalidades de el financiamiento a las personas que tenían que hacer una solicitud, que debían de tener una serie de requerimientos para poder ser beneficiarios del programa. Se comenzaban a hacer compras primero de modo específico por paciente y por caso, y luego se fueron armando paquetes de volumen de compras de medicamentos, y no había un presupuesto específico dentro de lo que era el ministerio inicialmente, y luego se fueron asignando partidas de un modo como con mayores formalidades y se fueron haciendo compras. Pero ¿qué sucede? Que estos programas tienen una alta demanda y muchas veces los requerimientos, aunque estén bien sustentados, dependen del criterio del clínico que evalúa un paciente. Muchas veces, y esa es una gran debilidad que tenemos en las escuelas de medicina, formamos excelentes médicos que manejamos medicamentos, pero hay aspectos vinculados con el costo de las terapias que muchas veces no forman parte de la visión en la formación médica, y a la hora de la prescripción muchas veces el médico no está claro en cuál es el costo que tiene esto para el paciente y para el sistema. Especialmente en el contexto de lo que es la promoción farmacéutica, donde, por ejemplo, va una persona, un representante de un laboratorio y dice: miren, el Ministerio de Salud está tal medicamento, si usted tiene pacientes, puede indicarle y se lo financia. Pero muchas veces no se toman las previsiones de cuál es el costo y el impacto financiero que tiene esta terapia y cuál es la condición real, muchas veces, del donante, que está apoyando al proceso, para poder responder a esa prescripción. Perfecto. Si lo que se está prescribiendo es lo más costo efectivo o es lo más moderno. Uh-huh. Entonces, muchas veces la modernidad y la tecnología tiene un costo, y ese costo impacta de modo directo en el acceso a terapia, o sea, en el número de personas que nosotros podríamos apoyar
con una que tengan una condición específica. Doctora, ¿cuántas personas, cuántos dominicanos en este momento tienen, han accesado, han llegado al programa de alto costo con diferentes patologías y cuáles son las más frecuentes? Muy bien. En el último corte que hicimos en el programa, teníamos registrado más de 11.000 personas. De modo específico, en el último corte, 11.305 personas que eran beneficiarios, o sea, 11.305 beneficiarios de medicamentos. Uh-huh. O sea, que eran personas que recibían una o varias terapias vinculadas con lo que era el proceso de donación del programa. Las patologías más frecuentes son cáncer, es la número uno. La número uno. Prácticamente entre el 28% y 30% del total de pacientes registrados. Y si le sumamos las enfermedades hemato-oncológicas, o sea, que son cánceres, la sangre, tipos de neoplasias sanguíneas, uh-huh, subiría muchísimo más, casi a un 35-40%. Es muy alto, bastante alto. Luego de cáncer. Luego de cáncer están las enfermedades que son inflamatorias, tanto reumatológicas como intestinales, que se producen en su mayoría por trastornos autoinmunes, uh-huh, y que generan, por ejemplo, la artritis reumatoide es una de las principales, la enfermedad inflamatoria intestinal es otra, y otras condiciones como esta. Luego vienen, por ejemplo, algunas enfermedades inmunológicas también vinculadas con el riñón, con trastornos renales, uh-huh, y trasplantes renales. O sea, si sumamos estas dos, podríamos decir que en términos de categoría, son el grupo que ocuparía el tercer lugar. Otros grupos son las enfermedades neurológicas, que también ahí está, por ejemplo, la esclerosis múltiple, uh-huh, que es una condición que incluso en el país se ha desarrollado una gran experiencia en el manejo de esta enfermedad y se disponen de medicamentos que son muy prometedores en el control de esta condición. Y otras condiciones, como por ejemplo ahora, en el marco de esta epidemia del Zika, una complicación del Zika es el síndrome de Guillain-Barré, que es una condición que también se da respuesta a través del programa y corresponde a enfermedades neurológicas. Doctora, interesante. Vamos a pedirle un momentito, nos vamos a una, sí, pausa y continuamos enumerando esas enfermedades, cómo la gente logra llegar a ustedes al programa de alto costo y luego vamos a detallar también el, sí, síndrome de Guillain-Barré, que sé que muchas personas están, sí, interesadas en conocer más de esto. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con la doctora Giselle Vázquez, directora, coordinadora técnica del programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública. Hablábamos, doctora, usted nos estaba enumerando las enfermedades, las patologías que tienen, sí, una mayor cantidad de pacientes, sí, en el programa. Y hablamos del cáncer y las enfermedades neurológicas. Quedamos en las neurológicas. Así es. O sea, les comentaba que han habido muchos avances en enfermedades inmunológicas vinculadas con trastornos neurológicos. Uh-huh. Uno de ellos es la esclerosis múltiple. Sí. Otros, por ejemplo, mencionábamos el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente. Sí. Y es una condición que incluso comentábamos hace un momentito, que a propósito de la epidemia del Zika, uh-huh, y que han habido más casos asociados a este síndrome, como una asociación a la epidemia del Zika, uh-huh, se ha mejorado incluso hasta lo que tiene que ver con el diagnóstico de este síndrome, porque al programa llegan muchos casos, pero no todos tienen un historial vinculado con la infección de Zika virus. Porque ya pasó, doctora, a ser de notificación obligatoria. Así el Guillain-Barré, así, ¿verdad? Es. Uh-huh. De hecho, hemos estudiado y le hemos dado seguimiento al comportamiento también de los casos en otros países y el patrón sigue el mismo patrón. Perfecto. De hecho, lo que sirvió de base para que Dominicana hiciera un cálculo en las necesidades de inmunoglobulina, uh-huh, que es uno de los medicamentos que se utilizan para atacar esta condición,
y evitar la muerte de estos pacientes fue justamente en relación a la experiencia de otros países y los casos que tenían registrados. Sí. Doctora, hay una alta cantidad de casos ya, doctora, y todo eso se relaciona con el programa de alto costo porque hay un medicamento que se está usando. También. ¿Cuál es el medicamento? ¿Por qué es que es tan caro? ¿Qué es lo que pasa? Y ustedes lo están entregando a la ciudadanía cuando lo necesita. ¿Cómo es? Explíquenos eso, por favor. La inmunoglobulina es uno de los medicamentos que se utilizan. Hay otros procedimientos, la plasmaféresis, que es un procedimiento que se realiza y que también se utiliza en el manejo de estos casos. Uh-huh. El manejo con inmunoglobulina y disponer de inmunoglobulina es clave. Porque para ese tipo de pacientes y otros también. Y otros. Porque hemos atendido más de 330 casos de personas que han requerido inmunoglobulina en el último periodo, o sea, entre enero y la fecha. Perfecto. De los cuales más del 90% corresponden al síndrome de Guillain-Barré, asociado o no a Zika virus. Perfecto. Y el 10% aproximadamente corresponde a otras condiciones que también son inmunológicas y que requieren el uso de este medicamento. Inclusive condiciones crónicas, como el caso de miastenia gravis, que utiliza el medicamento para estos pacientes mejorar su calidad de vida. Otras condiciones, por ejemplo, como la inmunodeficiencia congénita, que es un trastorno genético que afecta a niños y que implica el tratamiento de por vida con inmunoglobulina. Y otras condiciones que también... Es insostenible para una familia. Por eso que se llama catastrófica. Catastrófica, insostenible. Porque el gasto de bolsillo es extraordinario. Y nosotros, a través de este programa de medicamentos de alto costo, hemos desarrollado un programa con la Cisalril y las ARS, a través de las cuales, por ejemplo, si la persona tiene cobertura de seguro, o sea, el ministerio provee el medicamento y luego el seguro reembolsa un fondo. Perfecto. Que permite luego seguir comprando el medicamento. ¿Lo reembolsa al ministerio? Al Ministerio de Perfecto. Salud, a través de un programa especial que se ha creado en coordinación con la Cisalril. Si el paciente no tiene seguro médico, no tiene cobertura de seguro, este paciente es asumido por el Ministerio de Salud y el medicamento se da en donación. Antes, doctora, de que si la ARS le cubre el medicamento, el tratamiento, ¿no hay que esperar un papeleo largo? ¿Ustedes primero cubren y luego se reporta a la ARS? Bien, una pregunta excelente. Se desarrolló un procedimiento técnico en coordinación con Cisalril y se envió esta comunicación a través de esta instancia que es quien regula todo el tema de la de las ARS, donde se establecían los procedimientos que iban a normar el uso de la inmunoglobulina en el marco del programa. Sí. ¿Por qué? Porque estos pacientes deben de atenderse de inmediato. Como bien tú explicas, hay siempre una burocracia que se y unos procedimientos que agotar que se llevaron al mínimo. Perfecto. Y hemos podido hacer un proceso que cuida la vida de la persona, pero también se cumplen con los procedimientos que se establecen. El ministerio ha sido muy celoso con este programa. Hay un lo que es una guía de manejo de los casos de Guillain-Barré que permite estandarizar cuáles son los criterios de uso del medicamento y también los criterios que rigen el manejo y la aprobación del mismo. Perfecto. Esto se hace en un tiempo récord. De hecho, el promedio de tiempo entre una solicitud y una aprobación puede ir entre 2 a 4 horas. Okay. Y en el sector privado, por ejemplo, eso implicaba que la ARS emitiera un cheque, que pagara por adelantado. Días, supongo. Exacto. Que se tomaba. Lo que nosotros hacemos es que se tiene la autorización por parte de la ARS. Hay un contacto directo entre el equipo del Ministerio, Cisalril y estas instituciones. Entonces, se generan las aprobaciones en línea a través de los mecanismos diversos que ellos tienen y entonces luego se factura y se procede a los procesos de pago. Pero lo que se prioriza es la vida de la persona. Exacto. Porque el uso rápido, inmediato de la inmunoglobulina es la diferencia en muchos casos entre la vida y la muerte. Lamentablemente hay casos que son diagnosticados muy tardíamente
que llegan a una unidad, por ejemplo, especializada, con las condiciones que ya se han establecido a través del Servicio Nacional de Salud, que es la otra pata de la mesa, de mucha importancia para el manejo de este programa especial, y que nos apoya incluso con todos los hospitales de la red pública de tercer nivel que cumplen con los criterios de manejo de pacientes con Guillain-Barré para poder reaccionar rápido, incluyendo en los casos de personas que agotan cobertura en una clínica privada y que son trasladados a un servicio público, o que se identifican en una clínica privada, pero que se identifica que la cobertura del seguro no es suficiente para poder cubrir los gastos que se podrían presentar. Se dio incluso la recomendación a la población de que se dirigieran a servicios públicos donde sí el Estado tiene un mayor control y puede brindar una ayuda a este paciente y un seguimiento apropiado del caso. En vez de coger a la clínica, que vaya directamente. Exacto, porque hay muchas personas, por ejemplo, que han agotado cobertura ya por otras condiciones. Imagínate a alguien que haya tenido un evento cardiovascular, haya caído en intensivo, ha agotado parte de la cobertura de seguro. De repente, esta condición implica un internamiento de más de 10 días en promedio. En cuidado intensivo. En cuidado intensivo, dependiendo de la condición del paciente. Han habido personas que su condición de ingreso es crítica y requieren cuidados especiales. También es importante que la ciudadanía sepa que no todos los centros tienen las condiciones. Doctor, es bueno citar los centros para que en un momento de una emergencia la gente sepa dónde acudir rápidamente. Por ejemplo, en Santiago tenemos el Hospital José María Cabral Ibáez. Tiene intensivo. Que tiene intensivo, ventiladores y las condiciones apropiadas. A nivel de la población pediátrica está el Hospital Arturo Grullón, que cubren tanto el Cabral Ibáez como el Arturo Grullón las 14 provincias de la región del Cibao. Tenemos en Santo Domingo el Hospital Padre Villini, tenemos el Moscoso Puello, tenemos también el Hospital Vinicio Calventi, que ha hecho un excelente trabajo con estos pacientes. El Marcelino Vélez, que incluso ha sido un hospital que ha manejado un volumen importante de casos. Esto es para pacientes adultos. Tenemos una sala expandida en el intensivo del INCAR, que aunque es un instituto del cáncer, pero tiene algunas habitaciones y salas en intensivo que están deparadas para otras condiciones y se han utilizado para estos pacientes. Por ejemplo, han habido casos donde hospitales, por ejemplo, del interior, han identificado el paciente, se traslada de inmediato y se atiende en un centro que tenga las condiciones. El Robert Reed y el Hospital Hugo Mendoza, que son los dos centros principales pediátricos de aquí de Santo Domingo. ¿Y el Santo Socorro? También tienen esta condición. El Santo Socorro no está dentro de este grupo de hospitales. Algo interesante que la ciudadanía debe de conocer es que la mayoría de estos centros tienen un stock local de inmunoglobulina. Ah, perfecto. Y el INCAR es el centro nacional a través de la cual se gestiona y distribuye la inmunoglobulina a los otros servicios. Porque en el INCAR está la única farmacia especializada de medicamentos de alto costo de la red de servicios públicos, ahora el Servicio Nacional de Salud. Y en este lugar es de donde 24 horas al día, al igual que el Cabral Ibáez en Santiago y el Arturo Grullón, que también tiene un centro de a través del cual se hace la entrega de inmunoglobulina a algunos pacientes que son atendidos en otros centros que tienen las condiciones apropiadas, es de donde sale este producto tan valioso y que ha salvado tantas vidas. Y que yo comentaba con algunos compañeros que realmente, o sea, trabajar con una persona como la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, con la experiencia que tiene, es una escuela. Y hay que realmente reconocer el gran esfuerzo que ella como ministra de Salud ha hecho y como ideóloga de muchos de estos procesos que han permitido garantizar la sostenibilidad
de programas como este. ¿Por qué, doctora, disculpe, es tan costoso? Usted misma decía en una rueda de prensa, y vi que mi compañera Doris hizo un trabajo para su periódico, donde un solo paciente puede gastarse hasta $1,000,000, y más de peso. Esa era la historia antes de que existiera este programa especial. Ahora bajó. De hecho, nosotros como ministerio, hasta enero, que fue la última compra que realizamos de este año, compramos inmunoglobulina a precio del mercado local. ¿Qué ronda más o menos? Las compras registradas andaban, si comparamos, por ejemplo, el frasco de 6 gramos que adquirimos actualmente a través de la compra conjunta de Comisca, este producto andaba en Dominicana alrededor de los $972 a $449, dependiendo del tipo de inmunoglobulina que se comprara. A través del Consejo de Ministros de Centroamérica y República Dominicana, Comisca, pudimos lograr una negociación conjunta entre todos los países de la región, y el costo es $208.26. Increíblemente. Menos de la mitad, una quinta parte del costo local. Un paciente que nos costaba $1,000,000, $1,200,000, nos costaba $800,000 a veces o $400,000. Ahora el costo es alrededor de $300,000 y menos. Porque para una persona, para una familia es muchísimo, pero ya en conjunto es mucho más bajo. Claro. Así es. Entonces, ha sido realmente este precio preferencial que hemos podido tener, ha sido uno de los elementos claves que ha garantizado el acceso. ¿Ustedes compran por volumen? ¿El Estado compra por volumen? Así es. La primera negociación que se hizo el año pasado permitió tener un stock para dar respuesta a los primeros casos de 3,000 unidades de inmunoglobulina. Posteriormente, con los fondos SICA del presidente de la República, se compró 5,529 unidades. Esa fue la segunda compra. Si sumamos las dos, una inversión mayor a los $81,000,000. Se hizo una compra local para tener un stock de seguridad que permitiera, porque muchas veces que el avión llegó, que se dispararon los casos, que se retrasó, porque la producción se hace por extracción de la inmunoglobulina de plasma humano, que se recolecta en países europeos, en fábrica, en plantas de procesamiento de plasma para diferentes hemoderivados en Alemania y en Suiza. Entonces, este producto debe de pasar por un proceso de calidad muy estricto y la producción no es algo que se puede elevar tan rápido como la demanda ha habido actualmente. Se hizo una compra ahora, que es la compra que está en curso y que ya hemos recibido una primera partida, y justamente mañana llega el avión con la segunda partida de esta tercera compra por 12,000 unidades. O sea que tenemos en stock. Un stock de país garantizado con entregas mensuales de este producto y un stock de seguridad que se pudo adquirir a través de una compra local que garantiza que si hay un pico en algún momento de casos, le podemos dar respuesta y también podemos dar respuesta sin estrés a los casos que no son Guillain-Barré y que requieren también el producto de urgencia y de uso continuo, como estos niños que te comenté, que sufren inmunodeficiencia primaria. Nosotros estamos muy satisfechos por el trabajo, un trabajo de equipo, la Dirección de Atención de la Salud de la Población, que coordina el doctor Puello, que se ha convertido en un gran experto en Zika. El equipo, incluso agradecer mucho a la Sociedad Dominicana de Neurología, que ha sido un compañero y un apoyo extraordinario al Ministerio de Salud, con especialistas que, por ejemplo, cuando un caso se notifica y se envían las documentaciones, especialistas que apoyan este programa, revisan estos casos, revisan que esté acorde con el protocolo, porque hemos tenido muchas solicitudes que no son pertinentes. Bueno, y de eso es que se trata, ciertamente, de tener un programa, un trabajo de equipo. Doctora, vamos a pedirle un momentito, vámonos a unos mensajes comerciales y nosotros regresamos con la última parte de 2x3 en TV.
continuamos en 2x3 en TV conversando con la doctora Giselle Vázquez, técnica del programa de altos costos del Ministerio de Salud Pública. Doctora, dos preguntitas que no queremos que se nos queden. Una es, ¿cómo llegan las personas, los pacientes que necesitan o que se le diagnostica una enfermedad de alto costo a ustedes? ¿Cuál es el procedimiento? Muy bien. Uno de los grandes avances que hemos tenido en el programa, el fortalecimiento y el trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Salud. Hay centros especializados en la República, que son centros de referencia para el programa y que tienen unidades especializadas dentro de lo que son los servicios de reumatología, perfecto, gastroenterología, enfermedades, por ejemplo, virales en gastroenterología, como el caso de hepatitis, en cáncer, oncología, neurología y las diferentes especialidades que tiene el programa, o mejor dicho, las diferentes especialidades de las cuales el programa brinda apoyo a través de medicamentos, perfecto, que es el concepto más apropiado. Uh-huh. Esos centros se gestionan desde el hospital. Los pacientes, por ejemplo, del hospital, que son identificados por el servicio, a través de un procedimiento interno y vinculación con el programa, el propio servicio hace el requerimiento al Ministerio de Salud para integrar a estos pacientes al programa de alto costo. El paciente no tiene que ir al ministerio, ah, llevar ningún documento, sino simplemente por ser un paciente del centro al cual se le identifica una condición de alto costo, el centro tramita la solicitud. ¿Y si es privado el paciente? Si es privado el paciente, entonces el paciente mismo puede ir por ventanilla del ministerio, allá incluso hay un equipo que puede, tenemos unas hojas de requerimientos, y recientemente pusimos en línea los requisitos para solicitudes, renovaciones, nuevas inclusiones de medicamentos, que las personas pueden entrar a la página web del ministerio, ver cuáles son los requisitos y llevar un expediente con esas características, con todo lo que le pide, depositarlo en el ministerio, y según la disponibilidad y el número de casos que están siendo evaluados, se le da una respuesta con la mayor celeridad posible. ¿Qué tiempo, doctora, se toma esa respuesta? La respuesta es dependiendo de las diferentes condiciones, porque incluso Altagracia hizo un artículo en el cual ella resaltaba una conversación que tuvimos en una entrevista, uh-huh, de que la demanda se ha triplicado. Entonces, estamos modernizando nuestro sistema para generar respuesta lo más rápido posible. No obstante, hemos creado un proceso de emergencia, uh-huh, como el caso de la inmunoglobulina. Perfecto. Te comenté que entre 2 a 4 horas, dependiendo de que si se somete el caso con todas las condiciones, uh-huh, del lugar, se da respuesta y se despacha. Hay procedimientos de urgencia, que son aquellos donde damos respuesta entre 24 y 72 horas, que son casos, por ejemplo, de cambio de dosis en pacientes de trasplante que requieren una respuesta rápida. A veces en las primeras 24 horas se le da respuesta. Y otros casos que, por ejemplo, dependen de la disponibilidad de medicamentos como hepatitis C, uh-huh, que una persona pudo haber depositado su expediente hace un año y no le hemos podido dar respuesta, no porque el ministerio no tiene interés de dar respuesta, o no tenga recursos, sino porque no hay disponibilidad del medicamento en el mercado. Nosotros, por ejemplo, el medicamento oral combinado, el sofosbuvir ledipasvir, el que le llaman Harbony, que se utiliza para pacientes con hepatitis C, que es una de las nuevas drogas que hay en el mercado. Nosotros estamos en lista de espera de compra desde el año pasado. Incluso nosotros tuvimos que reprogramar recursos con una orden de compra emitida porque el laboratorio no tenía disponibilidad. ¿Y no se muere la gente, doctor, en ese tiempo? Lo que hemos hecho es que, por ejemplo, en el mercado había otro medicamento que se podía combinar con un oral que teníamos nosotros, el sofosbuvir solamente, y las personas, por ejemplo, que a través de otros fondos podían conseguir recursos o que el ministerio podía conseguir recursos para comprarle esa terapia, entraban a tratamiento y podían ser beneficiados con la terapia. Porque ¿con los mismos beneficios, doctor? Que la industria no lo tiene. Lo que pasa es que la industria, por ejemplo, ahora mismo, los países más ricos,
se apropian. Se han apropiado, por supuesto, del mercado de hepatitis C. Por la alta curación que por tiene. Por la alta curación que tiene. 95 a un 100%. Y le doy una primicia en este programa, que nosotros como país, incluso, para el laboratorio que desarrolló esta terapia, que es Gilead, hemos sido de los países que han podido adquirir una mayor cantidad de este medicamento en el marco de esta, podemos decir, limitación de venta que hay para el mercado de Latinoamérica. Y de hecho, ¿por qué? Porque ellos han podido incorporarnos en un programa de acceso. Nosotros como país somos de renta media alta, eso nos limita a programas de acceso, pero llevamos como Ministerio de Salud una posición clara de que el país tenía interés de tratar y continuar el tratamiento a nuestros pacientes de hepatitis C. Doctora, definitivamente usted se queda para el tiempo. La doctora Giselle Vázquez tendrá que ser invitada en las próximas semanas, porque la verdad que la mayor parte del contenido se nos quedó, porque con ella se puede hablar de muchos temas. Doctora, muchas gracias por haber venido a 2x3. Qué pena, tantas cosas que decir. Muchas. Qué bueno, porque me van a tener que invitar nuevamente. Pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañar a Doris Pantaleón y a Altagracia Ortiz en el contenido de este programa. Nos vemos el próximo sábado.